Bueno, un joven originario de Puebla decidió, a ver, no acatar las recomendaciones de Protección Civil. Le valió y se fue caminando por varias horas para acercarse lo más posible al Popocatépetl. Ay, qué listo. A un kilómetro de distancia decide grabar el tremor, las fumarolas y los sonidos del volcán. Y de inmediato, esta acción pues indignó a toda la población. Lo criticaron por poner en riesgo su vida solo por unos cuantos likes. Reiteramos a la población que no deben de acercarse a la zona del Popo, pues estamos en el semáforo amarillo fase 3. Es una tontería arriesgarse para hacer videos y están poniendo en riesgo su vida. Y te voy a decir que, están faltándole a las reglas. ¿Qué hacen? No solo su vida. Los rescatistas que trabajan en este tipo de labores también ponen en riesgo su vida. Llevan un costo, llevan un protocolo y es una reverenda estupidez. Entonces, si te están diciendo una indicación que ya tiene toda una historia del por qué se hace así, hagan caso. Claro. Correcto. Chayanne, o sea, nuestro papá, papá de todos nosotros, se encontraba en plena grabación de su nuevo video Bailando Bachata cuando decidió compartir con sus seguidores lo feliz que se sentía y hasta elevó la temperatura, pues les hizo una propuesta indecorosa que pues muchas dijeron, claro que sí, claro que jala. Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina, el video está quedando hermoso y me pusieron una bata. Ahora no sé si me las quito o me las dejo. Ándale. Tengo, ¿a dónde puedo meter el reclamo que no trae su tanga? Pues dile desde ahorita, órale, vas. ¿No? Pero ¿a qué? Tiene su buen sentido del humor y muy buena relación con los fans. Chayanne decide subir su día a día, platica con sus seguidores y hasta les pone retos. Pero lo siguiente va a emocionar a todas nuestras mamás. Chequen. Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso. Y me pusieron una bata. Ahora no sé si ¿me las quito o me las dejo? ¡Qué gozada! Sí, sí, sí representa a todas las mamás, seguramente. ¡Claro! ¿Qué tal? Muy bien. Ah, pichu. Babeando. Mono loco. Le mandamos besos a Martita. Sí, muchos besos. ¡Ay, ahí está! Sorprende a su pareja y se lleva otra sorpresa. Como vemos, una joven quiso sorprender a su novio. Ahí estaban en Disney, en el mejor spot para una foto. Y como ven, se hincla, ¿no? Ella se hinca, saca un anillo, le pide matrimonio. Pero lo que no imaginó es que su amado, ¡ay, chequen! Wow. ¡Ay, pensó exactamente lo mismo! ¡Qué bonito! ¿Ven cómo el amor sí existe, el amado tóxico? Mínimo pensaron lo mismo, están en el mismo canal, se aman, se casarán. ¿Qué tal? Estaba planeado. Sí. ¿Creen que estaba planeado? No, ese sí no creo que estaba planeado. Lo que creo es que, ¿cuánto creen que duren? Porque luego ya ven que la gente no dura. Qué ridículos. Dura bien poquito, nada. Es una historia padre para contar.